peinados de fiesta. Como todas bien sabemos, elegir un peinado a la hora de ir a una fiesta es realmente un problema, puesto que lleva tiempo elegir el adecuado. Debemos tener en cuenta nuestro rostro, el largo del cabello, su textura y además qué tipo de vestido usaremos. Moños bailarina. Para ir a fiestas siempre son una buena elección los recogidos, porque suponen más elegancia y nos hacen lucir más sofisticadas. Uno de los peinados más de onda hoy en día es el moño bailarina, un recogido que parece muy elaborado, pero sin embargo se puede hacer de una manera muy fácil. Pero es estupendo para las que quieren hacerse ver especialmente favorecidas. Hay que cuidar el maquillaje, ya que se vuelve protagonista del look. Peinados para fiestas ondulados. ¿Tienes una fiesta y quieres verte juvenil? Para las chicas más jóvenes siempre encontraremos bellos peinados, que se adaptan a su edad y estilo. Cuando se quieren lucir con gran elegancia en fiestas, el cabello ondulado siempre es una buena opción. Hoy tenemos una selección de peinados que les harán lucir muy bien en una fiesta de día o de noche. Trenzas. Si tienes el cabello ondulado o te gusta ondularlo, aprovecha los mechones sueltos que le dan mucho movimiento y no te prives si así te gusta. Y una trenza lateral suelta que recoja mechones grandes y agregue mucho volumen a la cabellera. No nos olvidemos de una estupenda opción como un clásico dentro de los peinados. Un semirrecogido con una trenza espiga en la parte de atrás, ligeramente despeinado, con ondas suaves que se ve muy juvenil. Un semirrecogido cargado es perfecto para las que tienen una melena larga y de mucho volumen. Recogidos despeinados. Una de las tendencias se inclina por el efecto despeinado dentro de los recogidos, como uno de los estilismos más atractivos y adecuados para las chicas jóvenes. Así que hoy te traemos algunas propuestas que van a encantarte. Puedes elegir un estilo despeinado que es moderno y muy fácil de lograr, recogiendo el pelo por detrás, dejando caer mechones ondulados a los lados de la cara y en la nuca. Mientras que una media trenza en la parte superior de la cabeza es perfecta para las que quieren darle un toque diferente al estilismo, sobre todo teniendo en cuenta que las trenzas están de moda. Peinados de fiesta bob con ondas. Al estilo Taylor Swift. Puedes recoger tu melena bob y peinarla con ondas marcadas, además de levantar un pequeño flequillo de lado. Un estilo así te quedará perfecto con alguno de los vestidos de fiestas cortos de esta temporada. Y si quieres rematar el estilo clásico retro, puedes combinarlo con cualquier vestido rojo para fiesta. Peinados de fiesta, flequillo recto con coleta. Puedes llevar un flequillo recto combinado con una coleta alta y algo despeinada. Es un look de fiesta muy juvenil que te puede quedar muy bien con un vestido de espalda amplia o del tipo skater. Este tipo de peinado también es perfecto para niñas porque queda un look muy natural y sencillo, pero perfecto para una fiesta o cualquier evento especial. Peinados de fiesta, melena con raya marcada y ondas. Volvemos a marcar la raya y hacemos un peinado añadiendo además unas ligeras colas. Con un traje de chaqueta este peinado te quedará espectacular. Como ves, este peinado es perfecto para cara redonda y para aquellas chicas que tienen la cara más gordita porque le favorece mucho. Peinado de fiesta, coleta sencilla. A veces no hace falta complicarse tanto la vida. Si tienes el cabello liso, quizás un gran peinado de fiesta para ti sea hacerte una coleta que no sea demasiado alta ni tampoco demasiado baja y que puedas combinar con todo tipo de vestidos de fiesta. Peinado de fiesta, coleta alta. También puedes imitar el estilo de Ariana Grande, que ha convertido a la coleta alta en todo un referente de su estilo y que resulta perfecta tanto para el día a día como para grandes ocasiones. Para este tipo de peinado podrás ponerte cualquier cosa ya que realmente combina con todo. Peinados de fiesta, moños o recogidos despeinados. Famosas como la modelo Cara Delevingne o la cantante Iggy Azalea apuestan por moños de toda la vida, aunque con un pequeño efecto despeinado que resulta irresistible. Seguro que no podrás decir no a lucir así ante cualquier evento de la temporada. Para combinarlo, nada con un vestido corto. Peinado de fiesta, trenza cola de pez. Como con las coletas, las trenzas también pueden servirnos cuando no sabemos qué llevar como peinado de fiesta. Cualquier vestido que lleves con ese tipo de peinado te quedará muy bien. Peinados de fiesta, moño bajo despeinado. Nos encanta este tipo de moños, porque consiguen despejar el rostro, pero estamos cómodas con mechones sueltos. Se consigue un toque romántico e informal, y lo mejor de todo es que puedes hacerlo tú mismo. Solo tienes que conseguir unas cuantas horquillas y algo de laca, para conseguir un look así de informal y elegante a la vez.
peinados de fiesta, ondas a un lado. Es de lo más sexy sin duda alguna. Es una manera increíble de explorar la feminidad al máximo. Haciéndote ondas por todo el cabello, le da fluidez a tu look y si las colocas a un lado, con la ayuda de algo de laca y horquillas, le das un toque sexy y atrevido. Peinados de fiesta, trenzas cascada. Si lo que quieres es un look de fiesta, pero con un toque romántico, prueba con las trenzas. Siempre consiguen que el look tenga un toque inocente y lo más llevadero. Si además quieres ir con el cabello suelto, siempre podrás optar por alguna trenza de diadema, pero no dejes de probar la trenza cascada, que le da un toque de lo más espectacular y romántico a tu look. Peinado de fiesta cardado. Para las amantes de la belleza clásica, en donde el cabello enmarcaba el rostro y desafiaba la gravedad, por suerte, el cardado ha sido involucrado y ya no es cardar por cardar, sino se trata de cardar y dar forma para que quede elegante y espectacular a la vez. Peinado de fiesta, recogido romano. El recogido romano sin duda es un look con trenzas que promete ser desenfadado, llevadero y de lo más versátil. Puedes llevarlo a cualquier reunión, pero en fiestas darás en el clavo con ello. Podrás variarlo según tus gustos, cambiando la cinta, la altura, el tipo de trenza, pero siempre podrás quedar con tu look del estilo romano. Peinados de fiesta pin-up. Para las más atrevidas que quieren mostrar su lado más sexy, es cuestión de crearte ondas muy marcadas y bucles en la parte de arriba para poder elevar el cabello. De esta manera se consigue un look pin-up muy sencillo y muy limpio. Si lo que quieres es llamar la atención en una fiesta, el look pin-up será el ganador. Peinados para fiestas de noche. El peinado que elijas dependerá obviamente de qué tan largo o qué tan corto tengas el cabello. No creas que solo hay para cabello largo, también podemos encontrar unos peinados para cabello corto perfecto para una fiesta. Algunos recogidos son bastante sencillos y no te tomará mucho tiempo realizarlos. Solo necesitarás unas cuantas herramientas y podrás estar perfecta para lucir adecuada para la noche. Moño con una textura natural. Prepara el cabello lavando con un suave champú y acondicionador. Proceda a secar el cabello con la secadora de mano y sin utilizar un cepillo para aprovechar la textura natural del cabello. Proceda a sujetar el cabello entre tus manos casi como si fueras a hacer una cola y enróscalo formando una dona dejando la raíz un poco suelta. Sujeta el cabello usando pasadores al core de tu cabello para mantener el moño en su lugar. Buns con rizos naturales. Comienza con el cabello limpio y define el patrón rizo natural de tu cabello tomando mechones intercalados y rizándolos con una tenaza. Aplica champú en la raíz de tu cabello para añadir textura. Divide el cabello con raya al costado y toma todo el cabello del lado derecho peinándolo con los dedos hacia arriba. Procede a torcer la sección armando un bun o un moño. Desarma el peinado un poco con los dedos para darle un look desestructurado. El volumen de los buns o moños puede ser más chicos o más grandes de acuerdo a tu gusto. Media melena. Con este tipo de corte de cabello, tenemos pelo suficiente para jugar con recogidos, peinados despeinados o flequillos a la vez que podemos dejar la melena suelta o peinar las puntas hacia adentro o incluso dar un efecto mojado muy elegante. Los peinados alisados con planchas o las puntas hacia afuera con un peine redondo son dos tipos de peinado para fiesta para tu media melena que seguro te irá muy bien. Melena larga suelta. Este tipo de peinado para fiestas es un clásico, no tanto porque ya esté muy visto, sino porque a todas nos gusta lucir una estupenda melena suelta. Ya seas morena, rubia o pelirroja, el pelo suelto natural con unas ligeras ondas o rizado te hará sentir muy bien. Si además lo combinas con un vestido elegante y bonito, tus amigos no podrán dejar de mirarte. También es una opción plancharlo ligeramente para dar un toque más moderno y aún más elegante. Semi-recogido de los años 60. Este es uno de los peinados que van a triunfar este año. Si quieres estar a la última, este tipo de corte de pelo retro te dará el punto de elegancia y te diferenciará del resto. Si buscas algo que rompa un poco la rutina del día a día, un semi-recogido de los años 60 es una muy buena opción. Los estilos de los años 60 llevan mucho volumen y tupés. El recogido más habitual en este tipo de peinados es el moño, especialmente para cabellos largos, empleando mucha laca y fijación. Para conseguir un semi-recogido de los años 60, tendrás que secar el pelo con el secador al revés para ganar el máximo volumen posible. Después carda la raíz separando mechón a mechón. Una vez lo tengas, aplica fijación. Peínate hacia atrás como para recoger una coleta, pero separa el pelo en dos mechones a los lados que anudarás a continuación.
El pelo que quede suelto, recógelo en un moño y aplica laca de nuevo para fijar y dar más cuerpo al peinado.